giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome to the fun. First Updates Now, FRC, is produced in partnership with the Blue Alliance. Keep up to date on all live and archive FIRST Robotics events and team stats at theBlueAlliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/FIRST Updates Now. You can also support fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Bienvenidos todos a esta nueva edición de First Updates Now. El micrófono está encendido. En este episodio tenemos dos invitados especiales de la región de México para First Updates Now. Yo soy Manny Carvajal. Yo soy David Bustos. Y Lino está por ahí. Yo soy Lino Cornay. Con unos problemas de conexión. Y tenemos a Ángel del equipo Usma Kappa y a Fernando de los X-Rams. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? A ver, el día de hoy estaremos con Ángel, no estoy, ¿cierto? Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a First Updates Now. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Qué genial. Oye, cuéntanos, tu equipo iba a participar en Laguna, ¿cierto? Sí, íbamos a participar en el Regional de Laguna, antes de que lo cancelaran. Bueno, todavía está suspendido, va a seguir adelante en algún punto, pero... esperemos que pronto. Cuéntanos, su robot, ¿qué tal? ¿Estaba listo? ¿Qué iban a hacer? Cuéntenos estrategia un poquito. Bueno, para el robot lo que hicimos es que tardamos mucho en que nos llegara el kit, entonces diseñamos todo en CAD, trabajamos con algunos patrocinadores locales para ir maquinando piezas y cuando llegara el kit empezar a ensamblar. Entonces nos quedamos en la parte de ensamblaje y pues seguimos ahí, se supone. ¿Y cuál era la estrategia? ¿Qué querían hacer con el robot? Con el robot la estrategia era pues tomar las pelotas del suelo y teníamos un tubo que las almacenaba y irlas disparando. Podíamos disparar al segundo nivel, pero estábamos viendo si disparar al segundo nivel o al primer nivel. Ok, súper cool. Entonces, si acabaron su robot, estaban listos, se les faltaba una semana. La semana del pánico. Sí, nos faltó ensamblar algunas cosas, pero ya todo estaba saliendo durante esa semana. Ok, muy bien. ¿Quieren comentar? Creo que también lo perdimos. Lo perdimos de nuevo, pero yo tengo dudas. Ángel, a mí sí. Me gustaría conocer muchísimo qué fue lo que les inspiró para entrar este año y cómo se sienten acerca de que su año rookie, todo esto ha sucedido y cómo los va a ayudar para fortalecerse y llegar más fuertes para la próxima temporada. Bueno, muchos de los integrantes del equipo ya habíamos participado en First anteriormente. Hemos estado en equipos de FTC. El proyecto nació, éramos un grupo de amigos, queríamos abrir First al resto de la comunidad. Varios somos de escuelas privadas y escuelas públicas y dijimos, bueno, este proyecto nada más está ahorita en escuelas privadas en Chihuahua con instituciones. Vamos a abrirlo a todos y pues ver qué pasa. Y así hemos estado trabajando. Uno de nuestros mentores es, en su casa es el taller, ahí trabajamos, utilizamos el piso como mesas. Ahí comemos, ahí nos juntamos. Y así empezó. Y empezó como una idea ya hace algunos meses. Y ahorita, pues, ya tenemos algunos patrocinadores. Ahí están viendo el blog. Ahí vemos cómo cortan con una banqueta. Una cegueta, sí. Un poco de manera insegura para que tengan cuidado la próxima vez. Pero sí estamos viendo el blog. Sí, o sea, literal,
Sí. Sí, qué divertido. ¿Y cuántos miembros son en el equipo? Creo ahorita somos 13 miembros. Somos de varias escuelas de aquí de Chihuahua. ¿Y tú fuiste de los que comenzó todo el proyecto? Sí, yo fui de los primeros junto con otros 5. Excelente. Oye, ¿y en FTC? Ahí está el Linoy de nuevo, creo. Hola, una disculpa, chicos. Los que están viviendo ahorita en Monterrey saben que algunas zonas estamos teniendo un internet muy horrible porque toda la gente aquí en Monterrey o México, no sé, lo está intentando usar. Y bueno, pues una disculpa y pues me presento. Soy Lino y en teoría estoy aquí también en este programa. Bienvenido. Bienvenido, Lino. Cuéntanos tu experiencia con el internet en Monterrey. Bueno, sigamos con Ángel. Estábamos hablando con Ángel. Sigamos con Ángel. Ángel, cuéntanos, en FTC, ¿cuántas veces participaron? ¿Son el mismo equipo? ¿Pasó de FTC a ser FRC? No, no somos el mismo equipo. De hecho, algunos de los integrantes del equipo somos mentores de dos equipos de FTC, Rodrigo's Junior y Delta Robotics. Genial. Ustedes hicieron FTC. Ajá, nosotros hicimos FTC ahí y ahora ya que nos graduamos, abrimos el equipo de FRC. ¿Te graduaste de dónde? ¿De la secundaria? Sí, de la secundaria donde estábamos. Ok, genial, padrísimo. Oye, ¿y cómo impactó tu experiencia de FTC estar en FRC? O sea, ¿tú crees que sea bueno que hayan, o sea, fue muy bueno que tuvieran FTC en su escuela y que luego pasaran a hacer FRC y así? Sí, definitivamente nos ayudó mucho pues ya tener la experiencia y el know-how de cómo funcionaba FIRST. FRC pues es nuevo para todos nosotros, entonces pues estamos intentando ver cómo le hacemos, qué más necesitamos y cómo debemos de seguir trabajando. Okay. Oye, estuviste también en FIRST Global, ¿no? O sea, cuéntanos tantito también de esa experiencia y cómo, pues, o sea, ¿en qué tiempos te tocó y todo eso? Bueno, me tocó ser parte de la delegación mexicana en 2018 para FIRST Global, cuando fue en la Ciudad de México. Yo estaba participando en FTC con Voltrevos Junior Delta, en ese entonces se llamaba 9351. Y nos invitaron a una eliminatoria en el ITAM. Ganamos junto con Nautilus y pues, entre los dos equipos conformamos la alianza para hacer la delegación mexicana. Órale, ¿y qué tal Global? Global es una experiencia muy padre, pero no se parece nada a FTC o a FRC. Es algo completamente diferente. O sea, está muy, muy padre, pero sí es completamente diferente a los demás programas de FIRST. Súper. Digo, al final, algo que a mí siempre me ha impactado de Globals es como equipos como el de ustedes que estaban en FTC, o sea, siempre les va muy bien en FIRST Global. O sea, yo siempre he sentido, y luego veo equipos de FRC que compiten en Globals y siento que los de FTC les, a lo mejor por los kits de Rev y que conocen más hacer robots chiquitos, les va mejor, pero al menos yo he sentido que cuando es un equipo de FTC que entra a Globals, le va muy bien en las eliminatorias hasta aquí en México para competir, pues fueron ustedes, luego creo que este año fueron los Airbotics, que no me acuerdo si fue su equipo de FRC o FTC, pero sí. Sí, pues sí. Es acostumbrarse a trabajar en un perímetro pequeño. Sí que está mucho más complejo para los equipos en general. Que es mucho más complejo FIRST Global. Ah, ahora me entré yo. No. Hola, hola. Sí, perdón, sí. No, yo lo traigo así de. Sí, Ángel, a ver, perdón. Es que decía Lino, ¿no? Que los equipos de FRT les da, o sea, no tan bien como a los equipos de FTC. ¿Por qué crees tú que sea eso? Aparte, es el perímetro, o sea, ¿es eso o es algo más? O sea, porque en FIRST Global nada más son 6 personas, ¿cierto? Y en FTC sí. Son 15, en FTC son 50, ¿no? ¿Qué crees tú que sí. Se le atribuye a eso? Sí, yo creo que tiene que ver con que es el ahora sí que el más similar, el programa de FIRST que es más similar a FIRST Global. Sí,
al igual que en FRC, sí son tres robots contra tres robots, pero los equipos son más pequeños, los robots son más pequeños, el método de trabajo es más pequeño, y, por ejemplo, el sistema de control es exactamente igual. Entonces, creo que ayuda mucho a los equipos de FTC a la hora de estar compitiendo en las eliminatorias, como decías. Ok. Oye, y a ver, estamos viendo aquí tus videos ahorita en la pantalla, creo. Entiendo entonces que ustedes lo que están haciendo realmente es migrar todo lo que hicieron en FTC, lo están pasando a FRC, ¿cierto? O sea, sus actividades sociales, sus outreach, todo ese tipo de programas que tenían, lo están haciendo ahora en FRC. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues ahora sí que la experiencia que tuvimos nosotros ya en FTC, todos los años que llevamos y nuestros mentores también, pues lo estamos intentando traducir a FRC y seguir trabajando. Súper. Excelente. Súper bien. Y bueno, ya con todo esto, y pues ha sido toda una experiencia de cuarentena. Ángel, tú que bueno, eres de equipo rookie, pero creo que no es tu primer año en los programas de First. ¿Tienes algo así que decirle a la comunidad? O sea, especialmente pues a tanto rookie que venía a Laguna, que les quisieras decir para que no se desanimen el siguiente año o así. Bueno, siento que debíamos aprovechar ahorita el tiempo que estamos teniendo para seguir trabajando. O sea, a pesar de que estemos en cuarentena o así, tenemos las herramientas digitales para seguirnos viendo, para seguir trabajando, colaborando. Y First es una experiencia padrísima. O sea, no, si eres rookie, iba a ser tu primer regional, se canceló, pues siento que no tendrías por qué agüitarte. O sea, tienes más tiempo para trabajar, tienes más tiempo para prepararte y ahora sí que es la oportunidad de llegar todavía más fuerte al regional. Va súper bien. Y ya por último, tenemos una pregunta del chat de Adri Avita. ¿Qué metodología tienen su equipo de trabajar? Bueno, la metodología que tiene es de mentoreo. Realmente tenemos dos mentores y no tenemos profesores, no trabajamos en una escuela, no estamos afiliados a ninguna institución. De hecho, somos el primer equipo independiente del estado. No tenemos una afiliación con ninguna institución ni con ninguna escuela. Y pues es eso. O sea, los que tienen más experiencia le enseñan a los nuevos. Y pues así vamos aprendiendo todos. O sea, no hay profesores ni... Oye, ¿cómo le han hecho con la escuela? ¿Cómo? O sea, porque siguen estudiando, ¿no? O sea, ¿cómo le han hecho con sus faltas y todo eso? O sea... Pues hemos hablado para que nos justifiquen algunas faltas y así, pero pues realmente no hay mucho problema. O sea, como sigue siendo como un deporte fuera de la escuela, al igual que los que practican fútbol fuera de la escuela o están en un equipo ajedrez o algo así, pues se maneje casi igual. Va súper bien. Bueno, el tiempo se nos está acabando de nuestro primer invitado. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos hoy. Y vamos a continuar con el siguiente invitado, que es Fernando, del equipo 6200 X-Rams. Oh, muchas gracias a ustedes. Vaya, gracias, Ángel. Gracias, hasta luego. Súper. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Muy bien, qué bueno, es un placer que estés aquí acompañándonos. Realmente, los queríamos a ustedes tener en el programa, los X-Rams, porque habíamos oído mucho de su robot, y nos teníamos, al menos nosotros, para el previo de FON, ganas de ya platicar de él. Y luego se cancela Laguna y pues ya nunca lo pudimos ver en acción, pero se veía un robot muy padre, la verdad, muy único. No sé si nos quieras platicar tantito de cómo era. Claro que sí, pues nuestro robot desde un principio nosotros decidimos que queríamos que pasara por debajo de la Trench Run, que fuera chaparrito. Y pues una vez que tuvimos esa idea, pues ya el resto fue surgiendo solo. O sea, en cuanto dijimos, pues va a ser un robot... pues de esos que va a poder pasar de la Trench Run, pues tenemos que buscar un lanzador, ¿no? Primero que nada. Luego, ya que tuvimos la idea de lanzador, pues teníamos que ver la manera de mover las pelotas para poder lanzarlas. Entonces, pues ya encontramos la manera de utilizar un sistema de bandas, y luego ya después también tuvimos el intake, después
pues empezamos parte por parte a ver cómo lo íbamos a ir haciendo. Pero en general, pues es un robot relativamente simple. O sea, agarra pelotas con el Intec, las a través de un sistema de bandas las mueve y las lanza a través de un lanzador. Y para escalar, pues teníamos un elevador que alcanza hasta, o sea, mide menos de 28 pulgadas cuando está totalmente retraído y ya totalmente extendido, pues alcanza hasta el nivel más alto de la balanza. Oye, ¿y cuánto pesaba, Fernando? ¿Sí estaba dentro del peso? ¿Mande? ¿Cuánto pesaba? Ah, la última vez que lo habíamos pesado pesó 107 libras, pero ahí todavía nos faltaba agregar un poco de, todavía con la electrónica. Entonces, el peso final estaba entre 120 libras y 125. Estaba así ya en el tope casi. Excelente. Tengo entendido que usaban un Swerve Drive, ¿correcto? Así es, sí. Y cuéntanos para todos los equipos que nos están viendo que quieren cambiar a un Swerve, cuéntanos su experiencia en este primer año con un Swerve y qué es lo que más se les complicó al implementarlo. Pues lo del Swerve lo veíamos viendo desde el año pasado. Los capitanes, que ahorita es nuestro último año, nuestro último semestre de prepa, estuvimos viendo todo lo relacionado con el Swerve. Cuando fuimos al Mundial estuvimos viendo cómo se movían los demás equipos y pues vimos que pues, realmente el Swerve es la mejor opción. Entonces estuvimos investigando cada uno de los capitanes de área cómo funcionaba el Swerve. El capitán de diseño estuvo trabajando en diseñar un Swerve él solo y para que conociera todos los componentes. Yo, capitán de mecánica, estuve trabajando en cómo funcionaba, el cómo se ponían los engranes, el cómo se armaba en sí y cuál era su función. Y, por supuesto, el capitán de programación que se aventó todo lo más pesado y estuvo investigando y leyendo en foros. Interesante. ¿Y qué fue lo que más se les complicó en el momento de la construcción? ¿Hubo problemas ahí o fue más realmente problemas en programación? Realmente durante la construcción pues estuvimos trabajando bastante bien. Lo que sucedía era que, como pueden ver en el video, teníamos dos chasis, uno para trabajar con el Swerve para que el área de programación pudiera trabajar con él, uh-huh, y otro chasis en donde trabajábamos con los mecanismos. Entonces pues eso nos funcionó bastante bien, pero creo que más bien lo que más se nos dificultó fue cuando, o sea, empezamos a construir y nos dábamos cuenta de que algo estaba diferente que el diseño o algo no estaba como estaba planeado, entonces teníamos que hacer modificaciones de inmediato. Y esas modificaciones pues nos iban retrasando poquito a poquito, aunque fuera hacer hoyos o aunque sea cualquier cosa mínima, pues nos iba retrasando. Pero pues afortunadamente logramos que quedara igual al CAD. ¡Ah, qué buena onda! Yo creo que es una de las cosas más complicadas a veces, o sea, el traducir lo que tienes en CAD a lo que tienes pues ahora sí en vida real, o sea, el poder maquinarlo. No sé qué tanto, por ejemplo, de su chasis estuvieron maquinando aquí. Yo he oído de muchos equipos que lo que hacen es ponen extrusiones de 2x1 y con eso ya no tienen que casi ni maquinar, porque hasta hay muchos swerves que ya puedes como comprar partes del kit, entonces no batallas consiguiendo esas piezas complicadas. No sé de parte de ustedes cómo fue su proceso de fabricación. Pues el proceso de fabricación, nosotros tenemos un patrocinador que se llama Pro Design and Analysis y pues ellos nos ayudaron en parte con los maquinados y pues básicamente todo el robot son maquinados, o sea, todo el robot son piezas fabricadas por nuestros patrocinadores y piezas compradas. El chasis, pues, como dijiste, es un extruido de 2x1. Ok. No, y pues es justo así como debe ser, según yo. Sí, pues es... eso le bajó muchísimo peso comparado con, pues, con el chasis que utilizábamos antes. Uh-huh. Y con el Swerve, pues, quedó excelente, quedó bastante bien. Wow. Súper. Y pues, ¿piensan ir a algún off-season o así? Sí, ahorita estamos en espera de a ver qué es lo que sigue, porque de verdad queremos competir. O sea, nosotros no nos vamos a quedar con las ganas y en cuanto salga cualquier evento, pues nosotros nos vamos a apuntar de inmediato. Y bueno, ahí en el video pueden observar nuestro bello elevador, que pues
totalmente retraído, se ve muy, muy pequeño, es de 4 niveles, pero ya totalmente extendido, pues sí está más alto que una persona. Se ve bien elegante, además, como se sube. Sí, se ve muy sólido. Me gusta mucho. Además, con eso, pues de, como, ¿cuántas etapas son? Dijiste, ¿4? De, con eso ya pasas bien fácil de la trench. Y puedes hacer ciclos. Así es. Sí, luego, pues nuestro robot básicamente es un sistema de bandas gigante en el que le caben pues las 5 pelotas que puede, que puedes estar moviendo. Y esas bandas lo que hacen es que mueven la pelota a lo largo del chasis. Y finalmente cuando llegan al lanzador, pues lo único que hace es que las ruedas giran y lanza las pelotas. Ah, muy bien. Me recuerda tantito al robot de Jack in the Bot. A lo mejor porque es short y también así agarra las pelotas y las pone en línea para disparar. Supongo que también debieron haber batallado mucho como todos los equipos en la temporada de poder indexar las bolas, o sea, consistentemente. Que ha sido, yo creo que, el reto más difícil para muchos equipos. Sí, definitivamente batallamos con eso. Y al principio dijimos, pues podemos irnos por solamente 4 pelotas, pero ya después con los rediseños y ya con viendo, ajustando todos los detalles, pues dijimos, pues sí podemos hacer que quepan las 5 dentro del robot. Qué bueno, eso sí fue complicadito, además con los robots chaparritos, por lo que estuve oyendo de varios equipos, sí fue un reto conseguirlo. Sí. Pues, oye, bueno, Fernando, ¿y qué fue lo más difícil que tuvieron que hacer ustedes en su robot, o que se enfrentaron? O sea, lo de indexar los power cells, controlar el swerve, el shooter, el elevador. ¿Qué fue lo más complejo que tuvieron que hacer? Cuéntanos. Creo que definitivamente todo fue un reto. O sea, no hubo ni una sola parte del robot en la que no tuviéramos problemas o en la que no estuviéramos batallando. Sin embargo, creo que con lo que estuvimos mucho haciendo pruebas es ajustando el lanzador con la Limelight, ya que pues tuvimos que hacer muchísimas pruebas, ya que a veces las pelotas salían como queríamos, a veces no salían, entonces estuvimos haciendo pruebas y haciendo pruebas y haciendo pruebas hasta que pues finalmente la programación quedó para que lograra entrar. Y el SWRP, definitivamente el SWRP. Genial. ¿Sí funcionó al final del día? Pero pues al final del día, pues el SWRP realmente... Fíjalo. Pues sí, sí, sí funcionó bastante bien. Y la verdad, un aplauso para los de programación, porque hacer mover eso fue realmente un reto. Y ellos saben lo mucho que estuvieron batallando para lograr conseguirlo. Oye, ¿y el SWRP tiene el sistema también de posicionamiento con un giroscopio o algo? Estuvimos probando con diferentes sensores, y el SWRP que utilizamos nosotros, que es el de West Coast, lo que utiliza es que tiene encoders magnéticos, camcoders, creo, y en el robot pues incorporamos también el giroscopio. Súper bien. Se ve muy elegante ya cuando lo mueves los swerves. Me gusta mucho a mí ese chasis. Yo creo que lo que va a estar pasando ahorita en FRC es que muchos equipos, con toda la demanda de que ahora West Coast los tiene, Swerve Drive Specialties tiene también unos módulos, y hasta Andy Mark tiene módulos, yo creo que vamos a comenzar a ver más este chasis en México especialmente, porque pues ya es muy accesible a tenerlo sin tener que maquinar esas piezas complicadas. Este año creo que lo vimos en Botbusters, en Daedalus y pues en ustedes, y otros años pasados lo habíamos visto en TechBot. Ya van 4 Swerves de México, yo sí cuento el de ustedes como si existiera. Que sí compitió casi casi, porque pues se veía muy padre, muy bien, y ojalá y que sí compita en off-season. Muchas gracias. Nosotros también esperamos poder mostrar nuestro robot, porque le pusimos muchísima dedicación, todo el equipo. Claro. ¿Y qué sigue? ¿El equipo sigue trabajando o ahorita ya pararon completamente? Cuando anunciaron que Laguna se había cancelado, pues nosotros ya estábamos preparados, y una vez que nos anunciaron eso, pues dijimos, ok, pues entonces hay que seguir trabajando, hay que buscar mejorarlo. O sea, ya tenemos nuestro robot, pero ¿qué mejoras le podemos hacer? O sea, ¿qué piezas podemos cambiar? ¿Qué otras cosas podemos realizar para que sea un robot pues más completo? ¿Qué mejoras le podemos hacer? Entonces, durante la semana que fue Laguna, fuimos al taller en una ocasión y seguimos trabajando. Sin embargo, pues ya fue lo de la cuarentena y ya tuvimos que dejar de trabajar.
Pero el equipo de diseño todavía está trabajando ahorita, todavía está viendo qué cosas puede mejorar del robot, qué cosas puede diseñar. Están trabajando en SolidWorks, están viendo, pues están probando la resistencia de los materiales y están probando diferentes cosas ahí. Y por supuesto el área de programación todavía sigue haciendo sus mejoras, todavía está buscando la manera de mejorar. Pero pues como ya no nos podemos juntar, pues como que están trabajando por equipos, cada quien por su lado. Ok, ya por último, que se nos está acabando el tiempo, nos preguntaron una pregunta en el chat. ¿Cómo mantienen el equilibrio entre acción social y robot en su equipo? Pues el equipo de X-Rams está dividido en 4 áreas. Está dividida el área de negocios, el área de programación, el área de mecánica y el área de diseño. Entonces nosotros tres, diseño, mecánica y programación, nos encargamos de todo lo relacionado con el robot, y el capitán de negocios se encarga de dirigir un equipo que está encargado de acción social. Ellos están encargados de todo lo relacionado con el marketing, con todos los eventos que realizamos, con todos los, pues todo lo relacionado con acción social, imagen del equipo, de eso se encarga negocios. Y así pues, hay gente que está trabajando en sacar al equipo adelante, en organizar eventos como Ingeniero por un Día, el kilómetro 29 que llevábamos carritos a una comunidad con escasez de agua, o la Semana de la Ciencia y la Tecnología de Women, mientras nosotros estamos también trabajando en el taller. Entonces ahí pues nos complementamos entre el área de ingeniería y el área de negocios. Súper bien. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. No sé si Manny, David, quieran agregar algo para Fernando. ¿Algún comentario así? Pues de mi parte, felicitarlos en aumentar ese nivel de ingeniería. Creo que el hecho de tener un Swerve ya da por sentado de que es un equipo que está creciendo de manera constante. Y me da mucho gusto por el equipo de mecánica, por el equipo de programación. Y pues un aplauso para todos. Muchas gracias. Sí, y también algo importante que ahorita mencionaron, Laguna no está cancelado, el regional de Laguna está suspendido, entonces okay. Vamos a vernos ahí en Laguna seguramente, bueno, por lo menos creo que se va a hacer en algún punto. Súper bien. Excelente. Eso son excelentes, entonces... Sí va a haber regional, ¿no? Sale, pues hay que esperarlo. Gracias, Manny, por las noticias buenas del día. Laguna no está cancelado, aquí Manny lo dijo. Está pospuesto solamente. Eso es público. Sí, eso de hecho lo pueden ver en las páginas de First. De hecho, o sea, cancelado está el Mundial. Cancelado está... creo que es, son algunas cosas nada más. Bueno, el Mundial. algo nada más ahí. Pero bueno, Laguna sigue ahí. Sí. Lo importante es que vamos a competir en México. Y creo que eso es una muy buena noticia para los que no lo conocían, pero para todos, el que podamos ver a los equipos mexicanos como a X-Rams competir con este nuevo robot, que podamos ver a otros equipos que se quedaron sin jugar como Voltec, que los tuvimos la semana pasada, creo que va a ser un choque interesante de equipos, además de que tienen más tiempo para poder seguir mejorando sus robots, aunque sea de lejos, pero seguro están trabajando en ello. Claro que sí. Se me fue el micrófono por un momento, pero ya está encendido de nuevo. El internet. Sí, no, tuvimos algunas fallas técnicas, pero creo que varios lugares han estado también teniendo fallas técnicas. Yo creo que es demasiada gente ahorita usando el internet. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, creo que sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Si desean más First Robotics en su vida y les gusta lo que hacemos, solo les pedimos que sigan compartiendo el programa. Si tienen unos dólares o pesos, se agradecería mucho que se suscribieran. Ya sé que está muy feo ahorita el dólar, entonces entenderíamos también totalmente si ahorita todavía no lo pueden hacer, o no sé si en Twitch convierten a pesos o como jale. Y bueno, esperen pronto para siguientes noticias de qué va a ser el siguiente programa de First Updates Now, Latam. En nombre mío, Manny, David y Ana, que por ahí de seguro anda también, y pues Fernando y Ángel, nuestros invitados, queremos agradecerlos por sintonizar y agradecer a todos nuestros moderadores en el chat. Nos vemos pronto. Muchas gracias y quédense en casa. Aplanar la curva. Aplanen la curva, sí.